Me voy a reiterar mucho en esto. El mérito es de la gente que los fichó, lo he dicho muchas veces. De Sever, de Íñigo, de Rodrigo Palacios, la gente que los ficha. Yo no me fijo, de verdad que ni me fijo, estábamos practicando con ellos. Yo los pongo por méritos, ni me fijo si cumplen la norma o no, son buenos para mí y juegan, que es como tendría que ser, jugar el que se lo merece, no que te obliguen, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo no tengo problemas con esto, he venido a un país maravilloso, encantado de estar aquí, no me voy a quejar, y juegan porque se lo merecen. Yo, con Íñigo, que hablamos mucho el día a día, Yone me dijo, estamos bien en los minutos, pero es que ni me fijo, Ronnie juega porque es bueno, Guillén, lo mismo, cuando juega Gabo, lo mismo, y Ronnie. Ya os he dicho muchas veces que es un jugador para mí un poco especial. Y nada, pues son ellos, con sus méritos en el día a día, me convencen y juegan. Yo ni miro si tienen 19, 20 o 30. Y la segunda pregunta, ¿qué fue lo que más rescató de esta victoria? Que era muy importante porque nuestros rivales directos de nuestra liga, digamos, menos Tijuana, pues estaban tropezando, ¿no? Y entonces era importante porque dependíamos de nosotros. Ahora nos quedan 6 partidos, solo 2 de locales. Tenemos que intentar jugar con la misma intensidad la segunda parte también de visitantes, porque si lo hacen aquí el campo es igual. Yo no los corto ni los privo de que vayan y vayan, es lo que quiero que hagan también fuera. Hemos hecho buenos partidos fuera, no hemos puntuado. Creo que nos merecíamos más de una vez agarrar algún punto, pero estoy contento por la actuación, porque aquí estamos fuertes y porque una vez más me parece que es la cuarta ya que hemos remontado en el partido. Esto quiere decir que es un equipo con mucha alma. Bueno, el primer gol no ha sido, no estoy de acuerdo contigo, ha sido una contra, sí, pero totalmente diferente. Aquel fue un balón al espacio, con un solo contacto, y hoy ha sido un robo que nos han realizado también en la contra, pero creo que nos hemos equivocado. Hay un concepto que nosotros trabajamos mucho, que es último jugador nunca va a penúltimo, cuando vienen dos, y nos hemos equivocado, pero es una jugada muy rápida. Hemos salido a destiempo en la fase final, nos han marcado, y además los primeros 20 minutos han sido de, no tengo ningún problema en decirlo, de Santos. Los primeros 20 minutos han sido de ellos, ¿eh? Y en el descanso, pues me lo quedo para mí, para los jugadores y para Íñigo que está dentro, y han ganado ellos, no han ganado ellos. O sea, es un triunfo de los jugadores. Bueno, porque es una jugada preparada. Hemos hecho 2 goles a balón parado preparados, o sea, no han sido por casualidad. Es una falta que le decimos New York de mi etapa cuando estaba allí, pero no la he preparado yo, la prepara Guerrero, que es muy bueno la bola parada. Y ya los últimos partidos ya hemos marcado Cruz Azul y aquí, que también esto suma y mucho, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo os quiero convencer que lo que han hecho en la segunda parte lo pueden hacer en el campo de Pumas, que es el próximo rival fuera, cuando vayamos a Necaxa, cuando vayamos a Juárez. Lo tienen que hacer porque el campo es igual, o sea, y los aficionados no juegan, los rivales. Los nuestros nos ayudan mucho cada partido, muchísimo. Porque yo recuerdo que incluso cuando no estábamos bien, que hemos creado ocasiones la primera parte, claro, sin estar bien, la gente nos ha apoyado mucho y esto es de agradecer. Pero este sí que es trabajo mío de convencerlos que si lo hacen aquí lo pueden hacer. Creo que las dimensiones son las mismas, hay 2 porterías, hay 11 contra 11. Bueno, y no sé, nos hemos hecho fuertes, son estas cosas que nos lo creemos, la afición nos ayuda y bueno, tenemos el acierto de que vamos sumando en casa. Lo tenemos que hacer fuera también. Los jugadores son muy buenos, hacen las cosas muy bien. La idea era jugar por fuera. Yo estaba un poco en desacuerdo lo que hacíamos los primeros minutos, porque mira, el gol es esto, es pérdidas dentro. Nosotros no tenemos prohibido, pero sí avisamos que en primera fase no damos balones de fuera dentro. Pasó en el primer gol.
y a la que estoy de acuerdo, a la que jugamos por fuera, esta era la idea también en la segunda parte, que insistimos que en primera fase, sobre todo, jugar bien el balón, si no al portero, pero salir por fuera y luego ya podías acabar por dentro. Al final juegan ellos, es lo que digo yo. Yo les puedo apoyar un poco en el proceso. Cuando pierdo también... mira, normalmente pierden los entrenadores y ganan los jugadores. Esto es así, ¿no? Y les digo lo mismo, que ellos hacen cosas muy bien, se lo tienen que creer, pero es un equipo que cuando tiene el balón hace daño y si evitamos las primeras presiones jugando por fuera, todo es mucho más, más fácil. Pero al final lo tienen que interpretar ellos. Yo ya no voy a jugar más a fútbol, ya me gustaría, pero el mérito, yo repito, pues, lo que hemos dicho en el descanso aquí queda para nosotros. Pero solo puedo decir que lo han interpretado muy bien, han puesto todo el alma y han tenido el acierto de que esto también es muy importante, de remontar en 10-15 minutos, ¿no? Porque si va pasando el tiempo, la ansiedad... Mira, lo único que dijimos es que no cayéramos en la ansiedad, que teníamos tiempo, que íbamos a apretar arriba, que jugábamos por fuera, pero que no... No teníamos que hacer gol en 5 minutos, los hemos hecho en 10, ¿no? O sea, no me creen. Yo les dije que fueran despacio y fueron deprisa. O sea, ya mañana los voy a regañar seguramente porque no me siguen.